looking for a girl who ain't never been kissed. I won't have to worry, won't have to break my fist when I've been drinking. When I've been drinking. And when I came home at night, please let me lay down and rest. And when I came home, I want you to put me on a rocking chair. Rock me anywhere, babe, I don't care. When I've been drinking. When I've been drinking. When I came home at night, please let me lay down and rest. Buenas noches, Bar de Blues. Hacíamos un fragmento de Big Bill Bruce, un clásico de este señor guitarrista. Cuando he estado bebiendo, when I've been drinking, estoy buscando una chica que nunca haya sido besada. No tendré que preocuparme ni usar mi puño, pues he estado bebiendo. Estoy con el señor Carlos Bada en la guitarra y Santiago Sorrentino en la armónica. Comenzamos. Había una vez un escritor, pongámosle Borges, llevaba años sin publicar nada. Se acercó otro escritor. Maestro, maestro, ¿usted cuándo escribe? Borges le contestó, escribo siempre. Un tercer escritor, sentado en la mesa de al lado, oyó la cuestión. Dio media vuelta, preguntó al segundo escritor, ¿y usted cuándo escribe? Ansioso por impresionar a Borges, el segundo escritor hinchó su pecho de gran aspiración. Escribo las noches, cuando el canto de los pájaros se calmó y afuera solo moran las almas inquietas de cuerpos insomnes. Prefiero la luna, las sombras sin forma, el lado oscuro de la vida donde presencias y ausencias son indistinguibles. Ese es mi ambiente para escribir. Para mí también, secundó Borges. Estoy ciego. Punto y aparte. El escritor escribe siempre, en casa o en la calle, en la máquina o en una servilleta. Escribe cuando no escribe, cuando se traba, cuando no piensa. A cada minuto, el trabajo, los apuros copan la parada, vencen al cuerpo, a la mente. Ganan terreno hasta llegar al último espacio del cerebro, cerebro que no fue conquistado por la rutina. En esa frontera, los deberes, las formalidades, la opresión de lo ajeno, pierden fuerza hasta transmutarse en chispa de creación. El mal es expuesto, exorcizado y echado a la pira funeraria por un rato no más. Punto y aparte. El lunes dormí 3 horas y no pude pensar claramente. El martes trabajé y me ocupé de tareas hogareñas, lavar ropa, etc. El miércoles oficina y a la tarde fui a un ensayo con una banda. El jueves tenía programada una colonoscopía. Yo era el paciente, ¿eh? No soy doctor. Con el tránsito de la semana reduje la dieta a fideos y arroz integral. El jueves a la mañana, Franco forzado. Me tomé un líquido que limpia los intestinos y pensé, en realidad lo venía pensando, ¡pucha! Es el momento, es ahora. Tengo tiempo para escribir, pero no sé sobre qué mierda escribir. Vino el primer retorcijón. ¡Ajá! Entendí que debía interpretar la situación de manera literal. Puse una mesita en el baño y la computadora portátil. La computadora portátil metí, ya sin los calzones, tomé asiento en el inodoro. ¡Hice fuerza! Luz y fuerza. Luché por expulsar esta sección que ahora existe. Un compendio de anécdotas, frases y consejos sobre blues que pueden interpretarse a voluntad. Valga aclarar, las referencias históricas son a cargo de Carlos Bada. Atención. Una definición del célebre primo de Riley, B.B. King, el guitarrista Bukka White. Dice Bukka White, usted puede escribir la verdad con los blues. Otra definición encontrada en las notas de Art Rosenbaum para el disco Saturday Blues, Blues de Sábado, del guitarrista Shirley Griffith, quien advierte, atención, advierte Shirley Griffith, los blues te matarán y te harán vivir también.
Bill Brunsi, en el libro Blues en la noche de Mississippi, describió un asesinato. Una noche en un tugurio mientras cantaba los blues sobre un improvisado escenario. Era un ambiente oscuro, sin espacio. Cuando se amontonaba gente, el aire resultaba irrespirable. Irrespirable, señoras y señores. La violencia, igual que las paredes, estaba a un par de pasos. Se oyó un tiro, ¡pum!, y murió un tipo. El cuerpo quedó ahí, desparramado, sin piedad ni plegaria de la concurrencia. Unos morochos estaban jugando a los dados en una mesa un poco alta. Acomodaron al desgraciado, al difunto, y se le pararon encima para llegar mejor a la mesa. Siguieron tirando los dados. Punto y aparte. La historia previa puede ser exageración o una fantasía. Eso es irrelevante. El músico en general desempeñaba su oficio en ambientes pesados. Los hermanos Joe y Charlie McCoy, hablando de blueseros históricos, a la guitarra y al banjo respectivamente, aprendieron a tocar canzonetas italianas para agasajar a los gangsters en las reuniones mafiosas, en las reuniones. Punto y aparte. El reverendo Gary Davis, sin ser realmente un reverendo, se convirtió en maestro de misa. Un predicador sin paciencia ni aprecio por sus colegas. Le dio clase a jóvenes blancos como Dave Van Ronk y Stefan Grossman. Ellos profesaron por el maestro esa clase de admiración no exenta de temor reverencial. En una ocasión, el ahora premio Nobel de la literatura Bob Dylan se encontró con Gary Davis en una reunión. Dylan peló la guitarra, rasgueó las cuerdas un poco. Gary Davis reclinó la cabeza y se quedó dormido. Punto y aparte. El guitarrista Edmund Bracey, pupilo de Blind Lemon Jefferson, recordaba que el maestro siempre andaba calzado con un arma. Llevaba una 44 con empuñadura de marfil y podía volarle la cabeza a un pollo. Lo que Bracey no explicó es cómo hacía para apuntar. Jefferson estaba ciego. Gary Davis, ciego también como Blind Lemon Jefferson, hablaba mal de él. Tocaba una imitación de su Black Snake Moan, el lamento de la serpiente negra. Llegando al clímax, Gary Davis forzaba un grito de garganta como para escupir sangre. Blind Lemon no podría cantar más alto ni aunque estuvieran cortándole la garganta. Se mofó el señor Gary Davis ante su alumno Van Ronk. Punto y aparte, siguiendo con Gary Davis, Gary Davis tenía buena opinión de un guitarrista ciego, Blind Boy Fuller, otro compadre, otro colega. Iban todos los tres con una pistola, me refiero también al señor Jefferson, iban con una pistola aún sin poder apuntar. Davis dijo de Fuller, quien durante una disputa doméstica le tiró en la pierna a su mujer, le pegó un tiro en la pierna. Decía entonces Davis de Fuller: buen tipo de persona para conocer, muy amable, bien pensado. A todo el mundo le gustaba. No haría daño a nadie en absoluto. Él hacía lo que la mayoría de los ciegos hacen cuando tienen familia o esposa: cuidar de ellos. Gracias, Carlos Bada. Gracias, Santiago Sorrentino, por haber participado. When I've been drinking. Buenas noches, Barrio Blues. Cuando he estado bebiendo. And when I came home at night. Please let me lay down a rest. Buenas noches, Barrio Blues. Gracias, Carlos Bada. Gracias, Santiago.